Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, el advenimiento del Mesías Salvador. Quiero que tomemos como ejemplo el año 1809. El escenario internacional era tumultuoso y violento. Napoleón estaba arrasando con Austria. La sangre fluía libremente. Entonces nadie se preocupaba por los bebés. Pero el mundo estaba pasando por alto algunos nacimientos terriblemente significativos. Por ejemplo, William Gladstone nació ese año. Estaba destinado a convertirse en uno de los mejores estadistas de Inglaterra. Ese mismo año, Alfred Tennyson nació de un oscuro ministro y su esposa. El niño algún día afectaría grandemente al mundo literario de manera marcada. En el continente americano, además, Oliver Wendell Holmes nació en Cambridge, Massachusetts. Y no muy lejos, en la ciudad de Boston, Edgar Allan Poe, el escritor, poeta, editor y crítico literario estadounidense, comenzó su accidentada y trágica vida. También fue en ese mismo año que un médico llamado Darwin y su esposa llamaron a su hijo Charles Robert Darwin. Y ese mismo año se produjeron los llantos de un bebé recién nacido en una cabaña de madera tosca en el condado de Harding, Kentucky. El nombre del bebé, Abraham Lincoln. Si hubiera habido transmisiones de noticias en ese momento, estoy seguro de que se habrían escuchado estas palabras. El destino del mundo se está forjando hoy en un campo de batalla austriaco. Pero la historia en realidad se estaba formando en las cunas de Inglaterra y América. De manera similar, todos pensaban que los impuestos injustificados del Imperio Romano eran la gran noticia en las tierras de Palestina, cuando nació Jesús. Pero una joven virgen judía acunó la noticia más grande de todos los tiempos, el nacimiento del Salvador del mundo. Ya entramos en el mes y la época donde como cristianos recordamos el nacimiento del Salvador del mundo. En la reflexión para este día hablaremos del advenimiento, la promesa, el nacimiento más importante y significativo jamás ocurrido en la historia de la humanidad. Para ello, leemos en el Antiguo Testamento escrito en la sexta centuria antes de Cristo. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Quiero hacer una aclaración concerniente al día de su nacimiento. Hay que decir las cosas como son. No está establecido en ningún lugar de las Sagradas Escrituras.
La Biblia guarda silencio sobre este tema. Tan solo podemos descifrar el tiempo aproximado de su nacimiento. Pero el día no es mencionado en lo absoluto. Después de que la Iglesia Romana estableciera formalmente la Navidad el 25 de diciembre del año 336 después de Cristo, durante el reinado del emperador Constantino, la Iglesia cristiana comenzó a celebrar esta fecha, ya sea por influencia o por tradición. Una cosa podemos estar de acuerdo, y es que no importa qué día exacto nació nuestro Señor Jesús. Su Iglesia hoy celebramos con regocijo el cumplimiento de esa profecía, el advenimiento, el nacimiento de nuestro Mesías Redentor. ¿Por qué, te preguntarás? Es sencillo, porque si no hubiera existido su nacimiento, tampoco existiría la salvación. Si Jesús no hubiera nacido, tampoco hubiera dado su vida por la tuya y la mía. El mundo cristiano ha establecido un día para recordar uno de los eventos de más relevancia en la historia universal de la humanidad. Y digo uno porque el segundo evento más significativo para la humanidad ocurrió hace 2000 años en la ciudad de Jerusalén, cuando el Señor Jesucristo fue torturado, muerto, sepultado y resucitado al tercer día, según las Escrituras. Y el tercer y último evento grandioso es el que tú y yo esperamos con ansias, el retorno triunfal a esta tierra de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Evento que cumplirá la promesa de Dios de una vida eterna para todos aquellos que hoy le aman y esperan en su promesa. Lo que hoy se anuncia cada año como el advenimiento. Pero ¿qué significa advenimiento? Significa venida o llegada, la llegada anticipada de Cristo al mundo de forma corporal. Con ese primer advenimiento del Mesías, quedó claro que la operación de rescate de Dios para los seres humanos y el mundo había comenzado de manera decisiva, pero aún no se había completado. Jesús realmente lanzó el reino de Dios en la tierra como en el cielo en su nacimiento, su carrera pública, su muerte y su resurrección. Pero está claro que debido al tipo de cosa que era este reino, luego tendría que abrirse paso a través del servicio humilde y abnegado de los seguidores de Jesús, hasta el momento en que Jesús regresará para terminar la obra, para poner todas las cosas en orden, para desterrar la maldad y la muerte para siempre, para ponerle fin al reino de las tinieblas y para unir completamente de una vez por todas el cielo y la tierra bajo la supremacía divina de Dios, el Padre y Jesucristo su Hijo. El nacimiento de Cristo ya había sido anunciado por el profeta Isaías más de 700 años antes del nacimiento de Cristo y mucho antes del profeta Miqueas que leímos anteriormente. En los escritos del profeta Isaías leemos: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Libro de Isaías, capítulo 9, versos del 6 al 7. Después de la caída del hombre en el Edén, Dios estableció un pacto con el patriarca Abraham, después con Isaac y Jacob, y luego con Moisés desde la salida del pueblo liberado de Israel de Egipto. Un pacto de sacrificio de animales para limpiar y perdonar los pecados de su pueblo.
era necesario que cada año se ofreciera en sacrificio un cordero para limpiar y perdonar sus pecados. Después de la oportunidad dada al pueblo de escogido de Dios por la promesa dada a Abraham, también a través de sus profetas prometió enviar un Salvador para el resto de la humanidad. Las profecías sobre el nacimiento de Jesús son clarísimas en el Antiguo Testamento. ¿Podrías dudar en realidad de que Dios no ha hecho todo lo posible por alcanzar y cambiar el corazón rebelde del ser humano? En otro capítulo del escrito profético de Isaías, nos dice que nacería de una joven virgen Emmanuel, Dios con nosotros. En el capítulo 7 el profeta escribió: "Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros." Isaías capítulo 7 y versículo 14. Eso fue una realidad que se materializó para el mundo de ese entonces. El Hijo de Dios nació de una mujer virgen y caminó entre los pobladores del mundo de aquel entonces, y muchos no se percataron de su presencia. Quiero recordarte que el mundo gentil, o sea, tú y yo y el resto de los pobladores de este planeta, no formábamos parte de ese primer pacto. No teníamos nada que ver con esa promesa y vagábamos sin Dios en este mundo lleno de maldad. Dios, en su inmenso amor, misericordia y justicia, a su tiempo justo envió a su Hijo Jesús a nacer en medio de este mundo para abrir para nosotros esa oportunidad. Por esta razón el apóstol Pablo en la carta a los Efesios escribió: "No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida." Carta a los Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16. De seguro te preguntarás, ¿por qué tenía que nacer de forma humana? Porque para salvar a la humanidad del dominio de las tinieblas, de la muerte y del pecado, era necesario un sacrificio único y eternal. La muerte de corderos era una solución temporal en el pacto del Antiguo Testamento. Se requería el sacrificio de un cordero perfecto, sin mancha y sin pecado. El único que podía cumplir ese requisito para limpiar a los hombres del pecado y de la muerte era el Hijo de Dios, el único ser en el universo con las cualidades necesarias. Él es el único que es 100% humano y 100% divino. Ahora podemos entender con más claridad el pasaje con más trascendencia en las Sagradas Escrituras.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Para proporcionar un sacrificio eficaz por el pecado del mundo, sin la encarnación no tendríamos un Salvador. El pacto del Antiguo Testamento nos declara que el pecado requiere de la muerte para su pago. Dios es espíritu y no puede morir. Entonces, el Salvador debía ser encarnado para poder morir y ofrendar su vida por la expiación de los pecados de la humanidad. Este nuevo pacto se cumple con la promesa de un Salvador, el Cordero de Dios que quita los pecados de la humanidad. Gloria sea a Cristo Rey. Mi querido amigo y hermano, esta Navidad permitamos que nuestro Salvador Jesucristo nazca en el pesebre humilde de nuestro corazón. No nos detengamos a discutir sobre el día. Recibámoslo con alegría y llenos de agradecimiento ese regalo incomparable de Dios, que llene con su presencia nuestro ser y nos dé propósito para vivir y servirle a Él de todo corazón. Ese es el regalo más grande jamás recibido por este mundo extraviado. Señor de toda misericordia, en una época en la que todos los corazones deberían estar alegres y ligeros, hay muchos que están luchando con la pesadez de la vida, con cargas que roban el gozo y la tranquilidad. Necesitamos de tu paz, Señor. En un mundo donde prevalece la preocupación y no la paz, despierta de nuevo en nosotros las buenas nuevas que nos trae el nacimiento de tu Hijo Jesús. Te ofrecemos el pesebre de nuestro corazón como morada. Te lo pedimos y lo anticipamos, amparados a la sangre inmaculada y sin pecado de Jesucristo tu Hijo. Amén.